No, aquí vienes. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta allá? ¿Mm? ¿Hasta allá? No, hasta ahí nomás, ¿no? Amigos, aquí tenemos una... Esto viene siendo una cascada, nomás que lo malo que no hay ahorita agua. Aquí en tiempo de lluvia se junta el agua. Bien mucho. Ahí tenemos los hongos alucinógenos. Los hongos alucinógenos de la tía Chencha. Aquí en tiempo de lluvia, cuando está el arroyo bien, ¿cómo se ha de ver el agua? O sea, ha de estar bien, que no se puede pasar. Corriendo. Ajá. Sí, pues. No, pues, no dicen qué nombre tienen estos cañones. ¿Y por qué se les llaman cañones?
¿Cómo se le, por qué les llaman cañones? En México, ¿cómo se les nombra? ¿Eh? En México, ¿cómo se les nombra estas? ¿Sí? Pues hay, hay que dejen en los comentarios, a ver. Sí, pues. En México diría uno, ah, esas son cuevas prehispánicas. Ese también hasta ahí llega, mira. Aquí se va a manear. Aquí tenemos otra cueva de la era de los cavernícolas. Aquí estaría muy bonito si llevaría agua, pero no lleva. A ver si se alcanza a apreciar. Mira, hasta el fondo se ve algo. Vamos a ver. Aquí. Aquí todo esto en tiempo de lluvia se llena. Ahorita ya está empezando el frío y ya
Ya no es tiempo de lluvia. Aquí tenemos una cueva causada por el agua. Está oscuro, pero se ve bonito. ¿O ustedes qué les parece? Coméntenme ahí abajo. Los comentarios, digan, ¿qué les pareció? Aquí todo esto se llena de agua. De allá acá, de ese lado, ahí sí. Esa vueltecita, ahí está como una cascada. Bueno, es una cascada cuando es tiempo de agua. Pero ahorita... Ah, no tenemos agua ahorita en este momento. Está seco ya, aunque los arbolitos ya se empiezan a ponerse amarillos. No sé si lo noten. Pero está bonito. Se ve bonito los árboles. Aquí tenemos el peñasco. Está... Sí, un bonito lugar. Esto se ve por la humedad, está todo verde, la pader. Es pura piedra cantera, no sé cómo se le nombra. Pero sí, creo sí. Pero está bonito. Es el lugar, Ariel. Eso sí, un derrumbe, ¿qué quedas? Bye, bye. Muy bien, vamos a checar toda la cueva. Aquí se ve oscuro. Está murciélago, se ha de ver aquí. Una cueva aquí. Aquí en tiempo de agua, ¿cómo va a estar cayendo el agua bonito, ah? Ahí ese árbol lo pusieron para subir también, ¿verdad? Ahí la gente sube para allá. Está una cueva. Ajá.
Piti. Escaleras, sin más, escaleras. Aquí tenemos otra hermosa vista. Tenemos un barco con su lancha. Aquí salimos, que es el parqueadero de los carros. Puedes venir aquí, puedes hacer tu picnic.